Porque no nos canta alguno que sea un poquitico. Un pedacito. Evio Di Marzo Magani nace en la parroquia caraqueña de La Candelaria el 23 de marzo del año 1954, fruto de un matrimonio de inmigrantes italianos. Hijo de Vincenzo Di Marzo y Silvana Magani Di Marzo, Evio fue reconocido por ser músico, compositor e intérprete de música tradicional venezolana. A su vez, también es conocido por ser el hermano menor de Giordano Di Marzo, conocido internacionalmente como Giordano. Evio fue fundador de la agrupación Adrenalina Caribe, muy popular y un signo de vanguardia de la música venezolana en los años 80. Parte de su infancia la vivió en Sarría. De allí, la familia Di Marzo se mudan a la urbanización Los Palos Grandes y luego para Cumbres de Curumo. Desde muy temprana edad, componía canciones, influenciado por su hermano mayor Giordano, el cual traía la vena musical desde su natal Italia. Las primeras canciones eran inspiradas por su madre. Luego, a medida que fue creciendo, las inspiraciones provenían de las jovencitas de las cuales se enamoraba. Evio siempre tuvo como acompañantes de sus composiciones un cuatro venezolano, un piano y una batería que le regaló su padre cuando apenas tenía 10 años. Estos serían los instrumentos que forjarían los cimientos del futuro cantautor, además de lo que significaría para Evio la influencia de la gaita zuliana y la música llanera, las cuales fusionaba con música anglosajona y ritmos caribeños tales como la salsa. Para Evio Di Marzo, la música siempre fue un medio importante para difundir sus sentimientos y a su vez un mensaje para llegarle a los venezolanos. Anclado a esto estaba el apoyo constante de su hermano, quien fue su musa y siempre lo apoyó e influenció en su carrera. Desde los 11 años comienza a tocar batería, aquella que le había regalado su padre. Su vida de preadolescente es un continuo seguimiento de su hermano mayor, Giordano, del cual recibe las más fuertes influencias. A los 13 años, Evio comienza a participar con Giordano en una banda llamada For Rojo 1954, cuyo líder y cantante era su hermano. En aquel tiempo integraron el grupo músicos de la talla de Vinicio Ludovic, Alejandro Blanco Uribe, Miguel Barrios, entre otros, todos ellos estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela. Además de la música, este compositor realizó estudios y se graduó de antropólogo en la Universidad Central de Venezuela. En el año 1978, los hermanos Di Marzo ya pertenecían a la clase media del país y se unieron con amigos del barrio San Agustín para formar la banda musical Siete Cuero, en sustitución de la agrupación For Rojo 1954. En esta agrupación, Evio da sus inicios en el arte musical de manera más profesional, donde aprendería elementos importantes de la composición. Junto a su hermano Giordano, estarían en la batería, en los coros y en una que otra composición. También estarían en esta agrupación Alberto Schlesinger, quien posteriormente sería el vocalista y líder de la agrupación Daiquirí. Alberto Borregales tocaba los timbales y Rafael Figliulo el bajo. José Totoño Blanco y Orlando Poleo las tumbadoras. Para el año 1979 forma junto a Orlando Poleo y otros músicos de Sarría lo que sería la futura banda que identificaría a Evio en la historia de la música popular venezolana en los años 80. Adrenalina Caribe, la cual lo daría a conocer también internacionalmente. Ten piedad, no me maltrate cuando tenga que partir. Al principio de la agrupación, una joven cantante de nombre Melissa Griffith, la cual venía de ser corista del cantante Colina, se integra a Adrenalina Caribe para más adelante brillar como solista con temas como Me estoy sintiendo sola, Noche de Estrellas, Cuestión de Feeling, A Punto de Caramelo, entre muchísimos éxitos más. Ya formada la agrupación musical Adrenalina Caribe, Evio Di Marzo publica su primer disco, titulado Pico y Pala, en 1982.
A lo largo de 9 años, lanzaría 3 discos más con la misma agrupación. Con temas escritos en su mayoría por él mismo, Pico y Pala tendría como productor al cantautor venezolano Ilan Chester, quien también estaría a cargo de la batería y el piano, y como voz de algunos de los temas, a Maribel Vila y a Alberto Schlesinger. Adrenalina firmaría con la disquera Sonográfica, empresa discográfica con sede en Caracas, Venezuela, perteneciente al grupo de las empresas 1BC, también propietarios del canal de televisión Radio Caracas Televisión y del circuito radial Radio Caracas Radio. Sonográfica tenía como eslogan "De donde son los cantantes", y a la cual pertenecían numerosos artistas venezolanos, entre los que destacaban Ilan Chester, Daiquiri, Franco De Vita, Colina, Un Solo Pueblo, Reinaldo Armas, Rudy La Escala, Sergio Pérez, Jordano, Elisa Rego y por supuesto Adrenalina Caribe, entre otros más. Ya para el año 1985, la agrupación sacaría el LP llamado Adrenalina Caribe. Posteriormente, Ebio Di Marzo Adrenalina Caribe en 1987 y el álbum Bio Bio en 1990. Adrenalina Caribe se diferenció del resto de las agrupaciones por sus melodías, las cuales navegaban en un mar de ritmos pop y sonidos latinos. Muchas de sus canciones tocaban el tema del amor, siendo así baladas muy populares. No obstante, algunas de sus canciones tenían un contenido más profundo, como lo es el de la canción Selva del Tiempo. También se recuerda la canción llamada ¿De dónde viene tu nombre?, la cual sería grabada en el año 1987. Para el año 1985, la agrupación lanza el LP titulado Adrenalina Caribe, donde se encuentra el éxito titulado Yo sin ti no valgo nada, el cual sería el tema más emblemático de la agrupación. La gran mayoría de los temas musicales de este compositor poseen contenidos claros y sencillos, con el propósito de dar a conocer temas sociales, históricos, culturales y de amor. Por lo tanto, la música tiene un significado importante en la vida de Di Marzo. La mayoría de sus canciones no fueron pensadas de manera de ser comercializadas, sino todo lo contrario, fueron compuestas con la intención de transmitir un mensaje para la vida. Ebio Di Marzo participó en grabaciones de discos como cantante, compositor y arreglista para otros colegas, como por ejemplo Enrique Lafontaine, Colina, entre otros. Por los años 1990, Ebio conoce el Islam y descubre que siempre ha sido musulmán, dedicándose a su estudio y observación permanente. Después de haber sacado 4 discos, Ebio Di Marzo abandona la música debido a que no conseguía ningún trabajo como cantante, y de esta forma se dedica a sus restaurantes de pizza, los cuales también amenizaba de vez en cuando con su música. Aun cuando tenía varios de estos locales en Venezuela, se dedicaba a trabajar como taxista en la ciudad de Caracas, a pesar de que su familia estuviese en contra, ya que el cantante no tenía la necesidad de andar taxiando. A lo largo de su vida, Di Marzo tuvo 4 matrimonios, de los cuales nacieron 9 hijos. El lunes 28 de mayo del año 2018, aproximadamente a las 9:30 de la noche, el cantautor, al salir de una mezquita, decide darle un aventón a una amiga hasta las adyacencias del edificio de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, a bordo de su vehículo marca Chevrolet modelo Aveo de color arena. A la altura de la avenida Este de Los Caobos, parroquia La Candelaria, luego de dejar a su acompañante, fue por 2 hombres, los cuales intentaron despojarlo de su carro. El músico opuso resistencia y los hombres le efectuaron un disparo en la región intercostal izquierda. Luego de recibir el disparo, perdió el control del vehículo y se estrelló. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Pérez Carreño, a donde llegó sin signos vitales.
El 24 de julio del año 2018, el fiscal Tarek William Saab informó sobre la detención de dos personas por su presunta vinculación en el caso del cantautor venezolano Ebio Di Marzo. El fiscal detallaría que los detenidos responden a los nombres de Michael Alexander Arias González y de Eder Eduardo Cáceres Castro. En el caso de Arias, fue acusado de cooperador inmediato en el delito de homicidio intencional calificado con alevosía y en la ejecución de robo agravado de un vehículo automotor, mientras que Cáceres fue acusado como cómplice no necesario de los mismos delitos. Es así como el 28 de mayo del año 2018 deja de existir el músico, cantante, compositor y antropólogo Ebio Di Marzo Magani a los 64 años de edad. Y aquí descansan sus restos. Amigos, esta es la tumba de el cantautor Ebio Di Marzo Magani, el cual nació el 23 de mayo de 1954. Y nos lo arrebataron vilmente el 28 de mayo del año 2018. Es importante destacar de que Ebio pertenecía a la religión musulmana y en esta religión las flores no son aceptadas en las tumbas. Es curioso las tradiciones de estas religiones, ya que en la tumba judía de Amador Ben Dayan, cuando la fui a visitar, tuve que dejar una piedrita. Ellos aceptan, son piedras. Es decir, en la religión musulmana y en la judía no está permitido llevar flores a las tumbas. Yo sé que volverás a gozar junto a mí.